Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV, hoy desde el comedor universitario. Antes que nada les damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, eLiving Mueblería y Telma, Solo Mujer Boutique. Les cuento que además de encontrarnos todos los miércoles a las 20 por esta pantalla, pueden acceder a nuestros contenidos a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, nos encuentran como UNLAR TV. Ahora los invito a ver los títulos de hoy. Te contamos las últimas noticias de la Universidad Nacional de La Rioja. Inauguramos una nueva sección de este programa, la columna semanal a cargo de estudiantes de comunicación social. Junto al secretario de Extensión Walter Gómez y al secretario de Asuntos Estudiantiles Gustavo de la Fuente, charlamos sobre la implementación del menú para estudiantes por 10 pesos. En un informe especial, compartimos un grato momento con los graduados de la sede Catuna. Una vez más, la UNLAR sintió el impacto en las boletas de luz que llegaron con un 200% de incremento. La Casa de Altos Estudios hizo una presentación ante la Justicia Federal que se expidió a favor. Esto nos decía el secretario legal, Gabriel García Cruz. Sabido es que nos llegó en febrero una facturación bastante elevada para lo que veníamos pagando. A raíz de ello se ha visto desbordado el presupuesto de la universidad, casi el 200%, y en monto alrededor de 1.300.000 pesos. El fundamento jurídico por el cual nosotros impusimos una acción de amparo con medida cautelar ante la Justicia Federal en contra de DELAR y de UCOP, el Ente Único de Control, es porque entendemos que al no haberse realizado el procedimiento de audiencia pública, este incremento tarifario deviene en ilegal, improcedente, desproporcionado. El juez federal ayer se hizo eco de esta medida cautelar preventiva y la resolvió a favor, ordenándole a la empresa DELAR que se abstenga de aplicarnos el nuevo cuadro tarifario. A su vez, como ya habíamos pagado con incremento la boleta de febrero, la factura de febrero, le obliga a refacturar a los valores de enero del 2017 y imputar lo excesivamente pagado en exceso, digamos, lo pagado en exceso, de acuerdo al nuevo cuadro tarifario, a las futuras facturas con el cuadro tarifario ya modificado, respetando el de enero. Además, es muy importante recalcar que le impone a EDELAR no cortar ni restringir el servicio de energía eléctrica. No obstante, no pague la universidad. O sea, la universidad tiene que esperar a que le lleguen las nuevas facturas con el cuadro tarifario retrotraído a enero para recién abonar, sin perjuicio del crédito que nos va a quedar por el pago ya efectuado en exceso en febrero. Como fundamento jurídico último de la presentación, esa es la matriz. La falta de respeto al procedimiento constitucionalmente establecido para poder modificar en una tarifa e incrementar el precio de un servicio público. Marca un precedente importantísimo porque el mismo fallo lo dice, el procedimiento de audiencia pública debió hacerse para variar el cuadro tarifario aplicable a la provincia de La Rioja, lo dice. Y fundamentalmente el perjuicio a la universidad es un perjuicio a la sociedad en su conjunto. La Secretaría de Extensión lanzó las actividades para el 2017. En esta nota nos cuentan cuáles son las opciones y nos adelantan nuevos proyectos. Bueno, hoy acabamos de dar inicio con todo lo que son las disciplinas deportivas, dependientes de la Secretaría de Extensión. También hemos dado por inicio las actividades culturales, hemos dado todo lo que tiene que ver con los proyectos, con las áreas de las comisiones, adultos mayores, discapacidad, género y diversidad, con los programas de radio, todo lo que tiene que ver con las actividades de la Secretaría de Extensión. También mencionar lo que son las actividades de la Sala de Extensión Médica La Toma, a modo de información para que toda la comunidad universitaria en general y público en general pueda acercarse y disfrutar de todas las actividades que presenta la Secretaría de Extensión. Y este año con una nueva inquietud que estamos trabajando en forma conjunta con los distintos estamentos y las distintas organizaciones sindicales que trabajan en forma conjunta con nuestra universidad, es pensar en una pista saludable, una pista que va a estar abierta a toda la comunidad universitaria, pero también
a aquellos integrantes de los barrios que están muy cercanos a nuestra universidad para poder participar, hacer deporte, recreación y de paso también integrarnos. La verdad que felicitar a todos los integrantes de la Secretaría de Extensión, felicitar a todos los que hacen posible este crecimiento que estamos teniendo y porque además este año vamos a contar con fondos nacionales para llevar adelante todo un programa de extensión y de trabajo territorial que lo venimos trabajando y diseñando del año pasado. Estamos abriendo una nueva sección de este programa, que es una columna a cargo de estudiantes de comunicación social. Gabriel Rodríguez Cativas, que me acompaña hoy aquí, y Victoria Castro, que está ahí detrás de cámara acompañándonos. Bienvenido, Gaby. Muchas gracias, Patricia, o Pachi, como generalmente te conocemos. Sí, muy contento de empezar nuevamente en este camino de la comunicación. Y en este momento vamos a abrir la columna, el espacio para los jóvenes estudiantes. Así es que vamos a estar acompañándolos durante todo el año. Sí, con un tema diferente todas las semanas. Uh-huh. En el caso puntual de hoy, vamos a estar hablando de lo que son los gimnasios. Parte importante, ¿no? Tanto en la parte adolescente y estudiantil, como también lo que es la parte que excede a lo estudiantil. Uh-huh. Pero vamos a enfocarnos principalmente en los estudiantes. Esta parte del año, donde empieza una poca cantidad de gente, pocos estudiantes empiezan lo que es el gimnasio, pero ya en lo que es la parte de julio, junio, agosto, ya empieza con mucha más cantidad de personas que se van a inscribir, porque estuvimos haciendo un relevamiento, un informe, con los gimnasios más importantes de La Rioja. Recién me estabas dando unos datos importantes, interesantes al menos, detrás de cámara. ¿Cuántas personas, cuántos estudiantes realizan actividad física? De 10 estudiantes, 5 hace algún tipo de actividad física o está próximo a hacerlo porque, como te explicaba, en agosto generalmente se aumenta la cantidad de estudiantes que van a hacer algún tipo de actividad física, ya sea en nuestra universidad o también en algún gimnasio o en algún club o algún tipo de actividad física que también nos hace. Así es que estuvimos hablando con instructores, con los dueños de los gimnasios, en donde lo más importante y lo que está de moda principalmente en el día de hoy en cuanto al entrenamiento es la parte funcional, es el entrenamiento funcional o cross training también lo que se le llama, que es principalmente un trabajo sin máquinas. Sin máquinas, o sea, con el cuerpo solamente. Solamente con el cuerpo, en donde se lo pone casi al límite a la masa muscular, en donde se aumenta la fibra en cuanto a lo que es la parte humana de los jóvenes. También hay que tener en cuenta el tema de la salud y es fundamental, y eso estuvimos hablando, la parte de la alimentación. Todos los instructores coincidían en que la alimentación forma casi la base de lo que es una vida saludable, así es que, y en la parte estudiantil, muchos sabemos que la parte que el estudiante común no cumple con las 7 comidas reglamentarias, claro. Y eso es fundamental en un principio para lo que es tener una vida común y cotidiana saludable, pero también para tener un buen rendimiento académico. Mira, Gabriel, bastante interesante el datito. Sí. Estuvimos hablando bastante con absolutamente todos los instructores, o la mayoría de los más conocidos, y también otra de las cosas que todo el mundo se pregunta es en qué horario nosotros podemos, es el mejor horario para hacer ejercicio. Sí. Algunos dicen de la noche, otros dicen de la tarde, pero principalmente la mañana es el horario fundamental para hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque en las mujeres es la mayor concentración de estrógeno y en los varones la mayor concentración de testosterona. Entonces, para desestresarse, para poder hacer la mejor actividad física, la mañana es el horario más recomendable. Pueden cada uno hacerlo, ¿no?, en el horario que más les convenga, pero si uno tiene para elegir, la mañana es el mejor horario para poder hacer actividad física. Muy bien, muchísimas gracias, Gaby. Estamos recortos de tiempo, pero la semana que viene nos encontramos de nuevo. ¿Sí? Seguramente. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, me despido. Vamos a una pausa y volvemos en el segundo bloque con una entrevista exclusiva al secretario de Extensión y al secretario de Asuntos Estudiantiles. Hablamos del comedor estudiantil.
comenzando este segundo bloque del programa desde el comedor universitario que abrió el lunes. Me acompañan el secretario de Extensión, Walter Gómez, y el secretario de Asuntos Estudiantiles, Gustavo de la Fuente. Walter, este 2017 arrancó con un menú estudiantil a 10 pesos. Sí, la verdad que muy contento. Este lunes arrancamos el comedor con una gran afluencia de estudiantes. En dos grupos, uno que tenemos con becas totales y otro aquellos estudiantes que pueden acceder a la bandeja con el menú por 10 pesos. Bien. ¿Cómo va a funcionar el comedor? ¿Cuál va a ser el sistema? La idea es que la gente que tiene, digamos, los estudiantes que tienen la beca total puede directamente venir al comedor, en el cual se va a ir anotando, registrando, de manera tal que pueda acceder a la bandeja, digamos, alimentaria, al igual que aquellos que tienen el valor que pueden acceder al valor de los 10 pesos. Bien. ¿Cómo se llega a este menú a 10 pesos? Porque hay una historia en el fondo, ¿no? Sí, nosotros empezamos después de la toma, comenzamos a ver el tema del comedor y lo implementamos en septiembre del 2014, con un total de 100 becas totales. Después, posteriormente, en el 2015, accedimos a 150 becas totales para el estudiantado, 2016, 200 becas totales, y hoy, en el 2017, con un fuerte, digamos, ajuste presupuestario, hemos podido acceder a tener 300 becas totales y el menú para aquellos estudiantes, para el resto de la comunidad universitaria, por 10 pesos. Bien. Estas 300 becas totales, ¿cómo van a estar distribuidas? ¿Son para todas las sedes? Sí, las 300 becas son, digamos, para las sedes, delegaciones y para capital también. Bueno. Gustavo, a ver, ¿cuál es la mirada del estudiante con respecto a este beneficio? Bien, ha sido muy positiva. Estas últimas semanas, digamos, se han llegado por la Secretaría tanto de Extensión como por la Estudiantil en los departamentos consultando cómo hacer para acceder, digamos, y siempre nos hacen llegar la mirada positiva y qué bueno que se haya implementado este precio. Bueno, para nosotros era muy importante, ya venía desde el año pasado con el pedido de algunas agrupaciones, algunos centros de estudiantes y también con la mirada que teníamos desde la Secretaría Estudiantil de poder bajar el menú para que sea más accesible y poder colaborar, digamos, en que nuestros estudiantes que pasan todo el día en las aulas tengan, digamos, a un precio accesible para quedarse a comer y no tenerse que ir a su casa. Bien. ¿Sabes más o menos cuál es la situación, digamos, a nivel nacional de las universidades con respecto al comedor estudiantil? Seguro, como lo anunciábamos tiempo atrás también, este se ha convertido en uno de los 5 o 6 comedores más baratos del país, teniendo en cuenta, como decía Walter, el poco tiempo que hace que el UNLAR tiene un comedor estudiantil. Es un gran logro y, digamos, se marca una política de gestión que profundiza la inclusión de nuestros jóvenes a la universidad. Uh-huh. Recién, bueno, Gucci, vos decías que los estudiantes pasan muchas horas al día acá en la universidad. Walter, además, ¿van a haber otras actividades en el comedor aquí? Bueno, sí, la idea es que el comedor, además que los estudiantes vengan, digamos, a comer acá en este espacio, tenemos actividades culturales, o sea que es un espacio de encuentro el comedor. Y tenemos la Secretaría programado lo que denominamos los viernes culturales, en el cual hay distintos tipos de actividades artísticas, ¿no es cierto? De manera tal de ir amenizando todo al estudiantado que se encuentra en el comedor. Uh-huh. Hablando un poco de las actividades artísticas, bueno, recuerdo que el año pasado los estudiantes participaban mucho de distintas actividades, por ejemplo, Gucci, qué sé yo, karaoke o cosas así. ¿Es importante, digamos, apropiarse de este espacio? Seguro, digamos, son actividades dinámicas que vamos pensando por ahí en conjunto, que han sido muy bien recibidas por los estudiantes. En el festejo del Día del Estudiante el año pasado, que realizamos, hubo un karaoke, como vos decís, acá en el comedor, donde se prendieron mucho los chicos. Y bueno, por ahí uno no se da cuenta, pero cuando empieza a hacer pasillo, a comentar cuáles son las actividades, los divierte mucho el tema donde tienen que participar y ser protagonistas. Así que bueno, este año también vamos a idear una serie de cuestiones que van a ser bien recibidas en el estamento. Otra de los puntos, Walter, es que me interesa saber es cómo va a estar compuesto el menú del comedor.
Bueno, digamos, al estudiante se le va a servir en una bandeja el menú, que va a estar compuesto por un plato principal, el postre y el pan. Este es un menú que está diseñado por una nutricionista, de manera tal de cubrir, digamos, todos los valores energéticos y calóricos que hace falta para que un estudiante pase una jornada acá en la universidad. Bien, ¿y los chicos pueden saber en qué va a consistir el menú con un cierto tiempo de anticipación? Sí, y nosotros todos los lunes vamos a publicar en la página a primera hora, semanalmente, o sea, toda la comida, digamos, en forma semanal. De esa manera el estudiante va a poder saber día a día qué es lo que va a comer. Bien, otro de los temas que me interesa es las becas totales, digamos. Este año son 300. Ya, digamos, ¿cuál es el criterio que se ha utilizado para seleccionar a los beneficiarios de esas becas? Bueno, cada uno de los secretarios estudiantiles ha visto la situación sociocultural que tiene, digamos, socioeconómica que tienen los estudiantes, y aquellos que tienen, que son más vulnerables, se les ha otorgado esa beca total, de manera de posibilitar una mayor inclusión, como decía el secretario estudiantil, de manera que los estudiantes, aquellos que se encuentren, digamos, con alguna situación económica vulnerable, puedan acceder al comedor durante toda la semana, durante todo el mes, y durante 8 meses va a poder acceder al comedor. Bueno, ya para ir cerrando, Gucci, a mí me llama la atención que en una época, digamos, donde las cosas se encarecen cada vez más, se haya podido lograr este menú a 10 pesos. ¿Cómo ha sido posible esto? Y bueno, viene de la mano de una gestión que sabe escuchar, una gestión que está atenta, digamos, a las cuestiones que salen desde el estamento estudiantil. Antes no pasaba, para nosotros este es un gran cambio, porque hoy los reclamos estudiantiles o por ahí las propuestas son escuchadas en el Consejo Superior, muchos proyectos se han llevado a cabo, y el menú que teníamos el año pasado, había, digamos, una queja por el estudiante, por ahí no estaba bastante alto el precio. Entonces se hizo todo, digamos, un planteo presupuestario desde mitad del año pasado hasta ahora para poder invertir, digamos, o destinar una gran parte del presupuesto en lo que va a ser el comedor, digamos, y este plato novedoso a 10 pesos. Bueno, les recordemos, ¿en qué horario va a estar disponible el comedor? Bueno, el comedor va a abrir 12:30 hasta las 14:30 horas. En ese horario, el estudiante de beca total, como aquel que va a acceder por el valor de 10 pesos, puede venir al comedor, en el cual hemos diseñado un sistema de ingreso para que pueda acceder a la bandeja, al igual que un sistema, digamos, de salida, una vez que él haya terminado de almorzar, el estudiante haya terminado de almorzar. De modo tal que pueda acceder, digamos, directamente a el estudiante va a poder salir y poder arrojar, digamos, todo el residuo, digamos. Sí. Se ha implementado el sistema GIRSU, como me remarcaba el secretario estudiantil, de modo tal de que el estudiante pueda, digamos, todos los residuos arrojarlos, digamos, ahí una vez que ha finalizado el horario de almuerzo. O sea, los chicos ingresan por cajas, retiran su bandeja y una vez que almuerzan pasan por el sector de los residuos, digamos. Sí, una vez que termina de comer, sí, pasa por el sistema donde tenemos el residuo seleccionado. ¿Qué tal les ha ido con esta experiencia el año pasado? Bueno, ha sido muy, muy buena, porque de esa manera colabora el estudiante en la distribución de la basura, que es un problema, digamos, que sabemos a nivel mundial, el problema que genera el arrojar los residuos, ¿no? Así que para nosotros ha sido muy importante que el estudiante vaya tomando conciencia del cuidado, digamos, del medio ambiente. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá. Me voy a una pausa y volvemos con el último bloque. La ULAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retiras tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasa tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNAR.
La sede Catuna tuvo su primer acto de colación del año. Hasta allí viajó UNLAR TV para compartir este grato momento con los graduados y sus familias. Hoy hemos celebrado con orgullo y con entusiasmo y alegría este acto de colación de grado, un nuevo acto de colación de grado, donde se han integrado 24 títulos a, valga la redundancia, graduados de nuestra sede. La verdad es que es muy importante y muy significativo porque no es cualquier lugar, es nuestra sede, el lugar donde nosotros desarrollamos las clases, las vivencias, buenas, malas, como todo, pero es la coronación de un camino, de algo que nos costó mucho. Sostengo mucho de que todos los que nos recibimos por amor a la carrera que llevamos adelante actualmente, entonces es muy significativo para nosotros estar acá hoy, esta noche y coronarlo de esta manera. Agradecer a toda esta comunidad que siempre viene acompañando, que los ha acompañado a ustedes, que los vio ingresar, que los vio crecer y que también los vio luchar. Lucharon para tener una universidad distinta. Lucharon para que ustedes y nosotros fuésemos distintos. Luchamos para garantizar una verdadera universidad pública, gratuita, laica, inclusiva, que no tenga dueños, sino que al contrario, quienes estamos en la gestión, seamos quienes acompañemos el crecimiento. Y no dueños de saberes, no dueños de instituciones, sino siendo compañeros en la lucha para una verdadera universidad que nos merecemos los riojanos y que nos merecemos quienes vivimos y viven en el interior de nuestra provincia. Por eso, como miembro de esta comunidad, quiero agradecerles a nuestros estudiantes, a estos jóvenes, hombres y mujeres de los llanos de La Rioja, que nos han demostrado que cuando tenemos claridad en las luchas, en los objetivos, en la defensa de la universidad, se puede lograr el anhelo de una universidad pública distinta. Muchas gracias a nuestros jóvenes universitarios. Muchas, muchas gracias. La verdad que se pasó volando, pero cada segundo lo fui aprovechando y disfrutando, estando acá al lado de todos mis compañeros, que la verdad que necesitaba volver a juntarme con ellos porque los extrañaba, porque es estar juntos acá un ratito, aunque sea, es volver a recordar todos los momentos que vivimos desde que ingresamos al profesorado hasta que culminamos. Y nada, solamente agradecer a Dios, a mi familia y a todos los que están acá, a la comunidad, de poder estar presentes en un momento muy importante para nosotros. Se lo dedico principalmente a mis padres, porque yo no soy nada sin ellos, el sacrificio, la entrega, el acompañamiento, pero yo hablo en una situación muy personal, pero estoy segura de que todos los padres estuvieron así para cada uno de nosotros, porque lo he visto, porque educación física es una carrera que demanda muchas cosas y siempre estuvimos todos ahí al pie del cañón, y por ahí el que no podía nos acompañábamos. Es una carrera que tiene muchos valores, y para mis padres, para mis hermanas, yo tengo hermanas y todas me acompañaron, para mis seres queridos, para mis compañeros y para la sede, porque nosotros fuimos una familia acá. Me llevo muchos seres queridos, muchas vivencias, y yo sigo acá porque seguimos con la licenciatura, porque no solo nos ofrece el profesorado, sino que nos ofrece perfeccionarnos en lo que hacemos, y estamos cursando la licenciatura, así que me llevo y sigo llevando experiencias a largo plazo.
herramienta que la ULAR pone a su disposición y sumando a esto sus esfuerzos y deseo de superación para lograr una mejor calidad de vida y un buen desempeño profesional, es que estoy convencido de que el tiempo invertido, el trabajo y el esfuerzo realizado en pro de una sede y de una ULAR mejor están dando buenos frutos. Una vez más, quiero decirles a todos bienvenidos y gracias por su presencia. A nuestros flamantes graduados, felicitaciones y muchos éxitos. Llegado al final de este programa. Agradecemos a los auspiciantes que nos acompañan, eLiving Mueblería y Telma Solo Mujer Boutique. Los invito a encontrarnos por las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Google+. Somos UNLAR TV. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.